Valencia. Todo Millonarios en el área de Nelson Ramos. ¡Atención! ¡Juan David Valencia! ¡Golazo! 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 Viene Junior, Luis. Alicerra para Narváez. Ojo que este lado de equilibrio también el equipo de Barranquilla. Fue muy importante la aparición de Narváez, el regreso del número 15. Juan David Valencia. Ataca por izquierda. La tiró para Vaca. Peligro. Vaca que engancha. La tiró para Vivir. ¡Golazo! 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 La tiene Cortés, cortaba con Esteban Ortiz. Estamos cerca de poder hacer lo que hemos sido siempre, campeones. Vamos juntos por el título. Un homenaje de Pepsi a los hinchas de Millonarios. El Leticiano. Marca Narváez, buen trabajo también de Narváez. Y Vladimir. Y el Leticiano mejor en el azul. Ojo. Baja que tiró para Giovanni. Peligroso. ¡Quiere el empate! ¡Golazo! 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 Preparados para más emoción. Y la verdad, los dos equipos se han entregado por la causa. Los dos lo merecen. Un primer partido espectacular para Millonarios, calificado por el mismo técnico como lo mejor que ha visto de Millonarios desde que llegó a la Casa Azul. Y aquí, la remontada de Junior. A lo grande ese Junior de Barranquilla. Digamos que la igualada. Suspenso. Atención, Colombia. Viene Mayer. No la picó, la cambió Mayer Candelo. Prefirió darle fuerte a mano izquierda. Atención. Atento Nelson Ramos. Viene Giovanni. ¡Gol! ¡Gol de Junior! ¡Giovanni Hernández! A la mano izquierda voló Ramos, a la derecha de la pelota. Muy buen cobro de Giovanni Hernández asegurando la pelota. 1-0. Va ganando Junior de Barranquilla la tanda de penales. Arquero contra arquero, gol de Millonarios, se empató la serie. Sí, Leal, atención, viene Breiner, gol de Junior, Breiner García. Adivinó Ramos, pero la pelota iba bien arriba, difícil para el portero de Millonarios, ahí está el cobro del central. Es un buen partido Breiner García, que lo ratifica con el cobro, asegurando el segundo para el Junior de Barranquilla, 2-1. El pelado Franco. El veterano Villera. Tiene Pedro Franco. ¡Gol! De Millonarios. Pedro Camilo Franco. Giovanni Hernández que camina y camina. Viene Germán. Atención Santander. ¡Germán! ¡Gol! El Junior. Germán Andrés Cárdenas. Bueno, por eso lo metieron. Por la tranquilidad para cobrar. Hace tirar al portero a la derecha. Cruza su remate con pierna izquierda. Sí.
Robinson, Romario, Dali. Gol de Millonarios, Rafael Fernando Romario. También engaña Viera. Se encomienda al señor en esta definición de penales. Al Curo Cortés. Atención. Es derecho el Curo. Atento Ramos. Víctor Cortés. Atención. Cortés. Gol. De Junior. Por poco ataca Ramos. Contra la de los goleadores. Edison Tolosa. 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 Gol. De Millonarios. Y le queda un chance a Junior. En las manos de Nelson Ramos, la ilusión de la afición embajadora. El más tranquilo de los que está fuera de Junior es el técnico, Cheche Hernández, es el más tranquilo de todos. Momento cumbre, señoras y señores. El de Puerto Colombia. Carlos Arturo Baca. Atención. Baca. Clasificó. 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 Junior de Barranquilla. Puerto Colombia, aquí está tu hijo, y Junior está en la final. 100% de efectividad en el Junior de Barranquilla. Carlos Baca cerró la serie, 5-4 terminó y clasificó el Junior de Barranquilla. Junior está en la final de la Liga Postobón. Junior se metió en la final de la Liga Postobón, celebra Barranquilla, celebra Metropolitano. Había dicho la reina del carnaval, que se aprendía el carnaval sin Junior, lograba clasificar y lo hizo Junior de Barranquilla. Heroico, heroico, heroico. Heroico, 3-0 estaba Barranquilla. 180 minutos de gran nivel de fútbol nos entregaron Junior y Millonario. Primero en Bogotá con una exposición de fútbol del equipo de Azul y hoy con muchas ganas, con mucho esfuerzo, con entereza. Muy emocionante. Le dio vuelta la historia.